Ahora. Oh, muchas gracias por aceptar venir. Nada, a ti por invitar. Deja ver si te puedo escuchar a través de... Sí, dime. ¿Me escuchas? Sí, pero te oigo por el móvil, no por los auriculares. Bueno, da igual. Ah, bueno. Ahora, ya está. Vuelvo lo más al Vale. principio. ¿Qué tal? Bien. Un poquito nerviosa, pero bueno. Ya, no, yo también. Que aunque sea la cuarta y tal, pero bueno, poco a poco. Ya. Sí, la verdad es que el proyecto este que se te ha ocurrido es maravilloso, la verdad. Gracias. Pues nada, está ya viniendo gente, así que si quieres ya empezamos Vale, muy bien. la turra. Vamos a hablar. Vamos a hablar, sí, no va a ser algo, sí, claro, no, también. Es un poco también el juego de palabras de colajeando, colegueo, así un poco. ¿Sabes? Todo de buen rollo, siempre. Maravilloso, como tiene que ser. Como tiene que ser. Pues nada, bienvenidos a Colajeando con. Y en este espacio lo vamos a dedicar a las mitologías y a las artes. Y nuestra cuarta invitada es Yanira, conocida en redes como 14 Dolele Sani/Baja, no sé si le he pronunciado bien. Son las sílabas de mis apellidos. De ya Sani, ¿no? Sería a lo Sí, mejor, a lo pronunciaría. mejor. La verdad es que nunca me he parado a pensar en la pronunciación. Ya, bueno, lo he dicho y no te lo he preguntado, pero bueno. Y es autora del blog La Paradoja Literaria y es ilustradora, ceramista y bordadera. Así que bienvenida al rinconcito, Ya, gracias. Yanira. Y nada, y como hemos dicho como hemos dicho antes, estás en un blog que se llama La Paradoja Literaria, así que coméntanos un poco qué es y qué artículos escribes. Bueno, realmente el blog no es mío, el blog es de otra persona, el blog pertenece a Rubén. Y yo llevo lo que sería la parte de mitología. Sí. Entonces, en el blog, de hecho, podemos encontrar artículos escritos por él que son más bien enfocados a cine, ciencia y alguno de literatura. Y después está mi parte, que es toda mitología. Empecé con la mitología griega, que ahí me explayé todo lo que pude y más, pero ahora estamos con la mitología nórdica por a petición del público. Sí, eso he visto que hay mucho, que escriben mucho sobre Loki también, Sí, entonces yo digo, ah, pues. toca la entrada específica de Loki, toca publicarla después. Cuando terminemos la entrevista, sobre las 8 o así, lanzo la entrada. Sí, genial. Ya la tengo preparada. ¿Y cómo preparas tus artículos? Pues mira, tengo varios libros, tengo mucho apoyo, porque claro, por ejemplo, en la mitología griega tengo bastante más nociones e igualmente necesito contrastar la información. Una cosa es lo que una recuerda de haber leído y otra muy diferente, pues lo de otros. Entonces tengo varios libros. Para la nórdica, sobre todo, no solo he tenido, porque tengo, para la nórdica tengo dos libros. Uno que Sí. tiene ilustraciones y otro que es puro texto, pero puro, puro texto. Entonces, uno lo uso más frecuentemente y el otro para completar en caso de necesidad. Y Sí. tiro también de internet, aunque normalmente no hace falta porque los libros vienen bastante complejos. Claro. Y nada, el proceso de investigación también, por ejemplo, con la nórdica, saber cómo vas a dividir lo que vas a contar. Que ya tenía el rodaje de la griega, presentas todos los dioses principales, hablas un poco sobre los mitos más conocidos de cada uno y los plasmas. Ya a lo mejor si se te queda alguno suelto, pues ya le dedicas un espacio propio. Pero más que nada es intentar llevar un orden lógico, por decirlo de alguna manera. Y después me vuelvo loca buscando representación artística. De los mitos, porque de la griega no, porque hay mucha representación romana, no tanto griega, es más bien romana, pero como los romanos.
plagiaron a los griegos, pues de ahí se copiaron. Claro, sí, eso es. Yo le confundí mucho, la verdad. Ellos no se lo pensaron, no le dieron muchas vueltas. Ellos conquistaron, arrasa con lo que vea, generoso no sea. Y después dijeron, bueno, pero estos nombres no me gustan, vamos a cambiarlos un poquito. Y salvo algunos casos, claro, como el de Ares, que pasa a ser Marte y toma una importancia bastante mayor que en la griega, porque los romanos eran muy bélicos, poquitos sí, cambios más. Ay, no te creas tú. Entonces, con la griega no hay tanto problema, pero la nórdica. Claro. Me he vuelto loca, pero loca, porque claro, fan art hecho por fan, encuentras un montón, pero algo que sea ya histórico, como quien dice, que tenga un andaje, que tenga un rodaje y una historia detrás, eso ya cuesta bastante, al menos sí, en internet. Claro. Sí, ¿y cuánto más te suele hacerlo? Claro, es que si tienes que contrastar o licitar, ¿cuánto te lleva, por ejemplo, un artículo? No mucho, pero sobre todo porque son nociones muy básicas. Hay mitos en los que una sí profundiza más, aparte de porque gusta, porque el mito llama a hacerlo, pero hay otras que la información que encuentras es tan poquita, pero tan poquita. De hecho, en la mitología nórdica se nota bastante ese cambio con respecto a las entradas de mitología griega. En la mitología griega sí hay información así. Sin embargo, en la mitología nórdica, dioses como Vali, dioses como Engjor, si es que se pronuncia así, ¿vale? Que son el de los mares y el de la luz, creo que era, que ni siquiera lo recuerdo bien. Respectivamente, es muy raro encontrar información. Entonces, yo por suerte tengo un horario que me permite dedicarle tiempo. Pero yo me doy una semana. Entre publicación y publicación de artículo pasa una semana y en esa semana yo me dedico a ello. Sí. A no ser que... No, iba a decir que, claro, hay muchísimos nombres, porque yo cuando leo, bueno, también tus artículos o cuando leo sobre mitología, digo, son muchos nombres, porque no es solo de quién vas a hablar, sino que es hijo de alguien, luego tiene un primo, luego tal, o entonces es complicado, sobre todo en mi caso, que soy muy mala con los nombres, aprenderme los nombres. No, a mí me cuesta, te digo, pero sobre todo, es que encima la mitología nórdica son nombres complicados. Sí. Entonces... no llama a que uno se acuerde de ellos. Loki, claro, Loki, Odín, son cortos. Claro, Loki se queda. Marvel sí, nos tiene ya enseñado. Claro, vale, sí. Pero por ejemplo, uno de los hijos de Loki se llama la serpiente, la que rodea a Midgard, sí, la que rodea al mundo, se llama Jormungander. O algo así, o algo así, es que son nombres súper complicados de recordar. Entonces es como, estás escribiendo el artículo o estás poniendo las etiquetas para que la gente lo encuentre en internet y estás todo el rato así y así. Así. Claro. Vale. Asegurándote de que cada letra está bien escrita. Es una pasada. O sea, lo de los nórdicos es que es otro nivel. Lo de los nórdicos es otro nivel. ¿Y cuándo empezaste a interesarte por la mitología? Una hecha memoria para atrás y yo recuerdo que por la adolescencia, más o menos, pero no lo retomé de forma seria hasta el 2020. Sinceramente, siempre he sido muy curiosa en cuestiones de mitología, mitos, fantasía. De hecho, los libros, las temáticas de libros que más me gusta leer, que más consumo. Entonces, esas cositas siempre despiertan un clic en la cabeza de uno. Y yo recuerdo que en el instituto teníamos una asignatura en tercero de la ESO, lo que yo no la cogí, que se cultura llamaba clásica. Cultura clásica. Sí, esa mismita. Ya no la cogí, me arrepentí. O sea, me he arrepentido toda mi vida de no haberla cogido, porque habría estado bien. Pero no, no recuerdo cuál cogí, pero por desgracia no fue eso. Y ya en bachillerato ya tuvimos mitología sí, como tal. Y tuve un profe tan guay, pero tan guay, sí, que a partir de ahí fue un no parar.
pero al final la vida siempre te lleva por unos caminos que los hobbies, las cosas que te gustan, las que te apasionan, parece que no a las que les vas a sacar rendimiento profesional o económico, Sí. al final te obliga a relegarlas. Y Claro. eso fue lo que pasó tanto con la mitología como con el arte en mi caso. Y no lo volví a tocar hasta el 2020 más o menos. 2020. Y a partir de ahí sí, ya que fue un... No Fiesta parar grande. ya. Tal cual, sí. Has dicho antes, ahora estás más con la mitología nórdica, pero ¿cuántos tipos de mitología hay? Hay Muchísimo, muchas. muchísimo. No sabría decirte, la verdad es que nunca lo he buscado, pero creo que por cada cultura tendría que haber una. Más o menos esquematizada, más o menos famosa, con más o menos información, pero yo creo que por cada cultura, más o menos tendría que haber una. Las más famosas son la griega, que ha llegado hasta nuestros días gracias a... bueno, es que la producción griega es impresionante. La nórdica, gracias a Marvel, se lo prometo. La celta, que se sabe muy poco, pero de la que nace la mitología artúrica. Después la asiática, Japón, China, por una parte, son parte de Sí. nuestro, son súper diferentes. No sé, yo te digo, la verdad es que hasta el otro día nunca había pensado exactamente cuántas mitologías podría haber, porque claro, yo doy por sentado que es culturas politeístas, es que tiene que haberlas. Sí, no, claro. Hay culturas incluso. Pero Sí te ves, digo, porque al haber muchas, pero si alguien quiere centrarse en una mitología en concreto, ¿tú qué le aconsejarías a esa persona para por dónde empezaría a aprender? Porque como hemos dicho, hay muchos nombres, pero hay una especie de estructura o algún esquema que ayuda a guiarle a uno. hombre, todo depende de la mitología, porque por ejemplo, volvemos de nuevo, siempre vamos a volver, creo yo, a la griega y a la nórdica porque son las que más recientes tengo. Claro, sí. Normalmente lo más sencillo es buscar los dioses principales. Buscas los dioses principales, buscas las características. Por lo general, los dioses principales están conectados con el resto de la mitología, ya sea por hijos o por mitos relacionados con, porque por Sí. ejemplo, la nórdica. Sin Odín no habría mitología nórdica. Eso iba a decir, porque veo mucho Es que Odín Odín. es padre, o Está sea, en todo el literal, lado, digo, vale, sé que Odín, este es importante. No su sabía. título es el padre de todos, pero es que El además padre de todos. es literal. O sea, hay muy pocos dioses, por ejemplo, Frey y Freya, que sí son hijos de Njord, el dios del mar, y no son hijos de Odín, pero el resto, de alguna manera u otra, están emparentados con Odín. Es una pasada. Entonces, sin Odín no habría mitología nórdica. ¡Pum! ¡Fuera! Eso por poner un ejemplo súper drástico. Pero es, por ejemplo, después, los griegos son 12 en total. Están los 6 principales y los 6 secundarios. Y a partir de ahí empieza Zeus, Poseidón, Hades, Deméter, Hestia y Hera. Y a partir de ahí empiezan todos los demás. ¿Sabes? Siempre hay como un círculo de dioses principales que dan Sí. origen a todo lo demás. Y de ahí ya sale rama, ¿no? De Empezaría por cada. ahí. Exactamente. Yo empezaría, si me interesa una. Claro, es que también depende. Pero que yo creo que casi todas las mitologías tienen dioses, porque incluso la asiática los tiene. Sí. Entonces, lo principal sería irte a esos dioses y ya después empezar a tirar del hilo. Tiras del hilo, tiras del hilo, hasta que vas sacando todas las puntadas y vas descubriendo cositas, que es lo guay de la mitología, lo guay, es lo interesante. Siempre Sí, son hay como culebrones, dioses. ¿no? Ese es Sí, el sí. Es salseo. salseíto A mí me encanta. A mí me puro encanta. salseo Es salseo. le ponen los cuernos. Traiciones, ¿A quién? cuernos, hijos bastardos. Sí. Tienes dónde elegir. Es mejor que una telenovela. Es Lo que total. pasa es que todavía nadie se atreve a hacer una adaptación verdaderamente buena de ello. Pero
Eso iba a decir, sí, ¿verdad? No hay así ninguna que sea realmente Fiel, que ¿verdad? bastante buena. O sea, yo me quedo con Hércules, pero bueno, sé que está muy ficcionado, pero se te queda algo. La de Disney. La de Disney, por ejemplo, Para pero mencionar. evidentemente está súper tal, pero es verdad que te quedas al menos con, yo sé, Hades, tal, te quedas al menos con los nombres. Pero sí que es verdad que en otros, como, no sé. En Hades, en Hades. En Hércules, por ejemplo, es que tal y como está planteada la peli de Disney, está mal hasta el título. Hombre, ya. Que debería ser, realmente debería ser Heracles, no, no Hércules. Heracles. Pero bueno, se lo perdonamos. Hay que perdonarse lo que le vamos a hacer. Sí, Zeus no Y es así tan después, bueno, ya. adaptaciones. Percy Jackson fue un fracaso porque no lo supieron hacer bien. La serie de libros es maravillosa. Yo la aconsejo para personas jóvenes que estén, pues jóvenes, en plan, niños y o adolescentes que estén interesados en la saga de Percy Jackson. Es maravillosa. No solo te enseña muchísimo, sino que crece junto con los personajes. Es maravillosa. Y la llevaron al cine. Y mal que me pese el pobre Logan Lerman, la adaptación fue mal, fue muy mala. Fue muy mala. Y Me intento pensar que es como hay demasiadas tramas en cada personaje, a lo mejor es bastante complicado adaptarla al cine. yo, por ejemplo, es decir, Percy Jackson ahora tiene los derechos Disney. Y yo tengo esperanza de que esta vez lo hagan bien, porque van a hacerlo, va a ser una serie, no una serie de películas. Y en una serie es mucho más sencillo esquematizarlo todo. Sí. A ver, para el 2024 está, vamos a ver. Sí, ya estamos. A ver, pero aparte de Sí. Percy Jackson en cine, Ira de Titanes también es malilla. Troya Ya, y no, Darle de no es cine. No. aparte. Pero bueno, son entretenidas, que al final es lo que buscas. Y hay veces que consiguen despertar tu curiosidad y a partir de ahí ya empiezas tú a investigar por tu cuenta. Y que todos le Sí. tenemos un cariño especial a Hércules, las cosas claras No, claro, es con que, las a de ver. eso. Eso es verdad, yo creo que sobre todo por las canciones y Megara y todo, entonces se te queda. Te llega. Las chicas del Nosotros coro, dentro de todo mal, claro, ¿no? pero amamos Hércules. Es un Sí. Sí. Pues si quieres, hablamos ahora de tus ilustraciones, porque hay que hablar muchas cosas sobre ti. Sí. Y es un poco, pues, cuéntanos un poco cómo son tus comienzos y qué tratas también de expresar en tus obras. a ver, pintar. Me gusta, me ha gustado pintar toda mi vida, ¿vale? Desde chiquitita. Pero lo que te dije antes, es muy difícil encontrar alguien que te, o sea, encontrar apoyo si quieres dedicarte al arte, por decirlo de alguna manera. Y yo, por ejemplo, ese apoyo no lo encontré, yo no lo tenía. Es decir, yo, aparte de verlo como un hobby, el arte no fue nunca una opción profesional para mí, jamás. Entonces, lo que te dije antes, lo vas dejando atrás. A mí me gustaba muchísimo de pequeña. Tenía facilidad para reproducirte, no para copiar, que no calcabas, ¿no? Pero era capaz de reproducirte, o sea, imágenes que ve, cualquier imagen era capaz de hacértela. Con el tiempo eso lo fui perdiendo, lógicamente. Y es que el 2020 cambió muchísimas cosas, pero que muchísimas cosas. Y fue cuando volví a retomar, bueno, en el 2020, no, más bien a lo largo del 2021. Cuando me dijeron, ¿por qué no lo retomas otra vez? Cuando solo hizo falta una persona que me lo dijera, ¿por qué no lo retomas otra vez? Poco a poco, paso a paso, está bien. No, no es una pérdida de tiempo, no es una pérdida de recursos, es algo que te hace feliz. Y ese fue el, como quien dice, el impulso. Ya a partir de ahí, por supuesto, había perdido muchísima, muchísima práctica, una pasada. Porque fueron más de, creo que perfectamente más de 10 años sin, es decir, había a lo mejor dibujado
cosas muy puntuales, a lo mejor un trabajo de clase, estudiar el ciclo de educación infantil, si no dibujas en ese ciclo, no dibujas nunca tu vida. No. Algún regalo para alguna amiga cercana, pero poquito más. O sea, y se nota, cuando volví a coger el lápiz en el 2021 fue en plan, bueno, hay que volver sobre lo andado, hay que volver a aprender otra vez. Sí. Y entonces, pues, claro, también soy muy torpe, porque soy autodidacta, entonces todo es ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y nada, me gusta mucho, diría que lo que más me gusta es dibujar son flores, me encanta dibujar flores. Me encanta, aunque sea mi gran tarea pendiente, dibujar erotismo con el tema de los cuerpos humanos. La niña y yo está haciendo una relación un poco tóxica, pero bueno, ahí vamos un poquito, vamos a ver qué tal va entrando, porque madre mía, yo no recordaba lo difícil que era dibujar una persona. Diría que esas dos son las cosas que más me gustan. Y ya después... Lo que me llegue, es decir, yo una práctica que me gusta mucho es ir a un lugar y a lo mejor si tengo tiempo dibujar en el mismo sitio, pero si no hago fotos, que es lo que hago la mayor parte de las veces, hago fotos y después las pinto en casa. Eso me gusta bastante. También me pasa mucho que estoy viendo una película y digo, Dios, esa escena me encantaría pintarla. Me pasó con la peli de La Sirenita, con dos escenas, tengo una en proceso, la otra está boceteada, como encaminada, pero ahí están. Eso sí, sí me gusta mucho. La primera vez que me pasó fue con El Hombre del Norte, no sé si has visto la peli, de Northman. No, está no. Muy chula porque trata sobre mitología y brujería nórdica. Está bastante bien el tratamiento que hacen de ella, la verdad. Y hubo una escena que me impactó tanto que dije yo. Y fue la primera vez que dibujé la escena de una película. Entonces es todo pasito a pasito. Empecé con los acrílicos, después fui con las acuarelas. Las acuarelas están siendo un reto porque capas, claro. Y te equivocas y es como... Pero es normal cuando es una técnica que no es algo que se aprenda de golpe, ni mucho menos. Además que te lo ponen aquí, pérdida de tiempo jamás. Y te dicen también eso, que qué bonito es poder tener el arte de dibujar. O sea, si es que es práctica, práctica y práctica. Lo mismo me pasa a mí con los collages, o sea, que es una cosa que dices... Cuando ya decides ponerte y tal, te quedas como, te frustras al principio porque dices, ¿sabes qué? En el fondo se te da bien, pero dices, ¿cómo, por qué no me he puesto antes? Pero luego una vez que tal, es como una droga. Sigues y sigues. Entonces eso, quieras que no, es muy bonito porque estás haciendo algo que te gusta. Realmente. Y estás aprendiendo a la vez. Me frustra mucho, o sea, a veces cuando te viene el síndrome del impostor, ¿no? Piensas mucho en el tiempo. La práctica del monje, sí, exactamente. Es que este tipo de trabajos es así. Sí, sí. Es que yo creo que no hay ninguna persona que se dedique a... Es decir, existe en general, ¿no? Pero hablando en arte, que se dedica a cualquier rama que se puede considerar arte y que en su vida haya sentido el síndrome del impostor. Es que... qué bicho más horrible... Sí. Más feo, o sea, cuando lo tienes aquí gritándote al oído, y a mí me gritan mucho sobre los años perdidos, y es como, bueno, ya no se pueden recuperar, por mucho que a mí me pese, por mucho que sienta esa frustración, ya no se pueden recuperar. Tengo otros años más para invertir. Al final, claro, pensar en eso, pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando estás dibujando, y estás dibujando manos. Es que la mano es complicada. ¡Mano! Yo, las manos, es otro mundo, está el resto del cuerpo y las manos. Pero total, o sea, una vez, ¿no? Imagínate, consigues hacer un cuerpo decente, que tú dices, ¡ay, bien! Pero es que las manos las tienes boceteadas así, tienes la mano
mano boceteada así, y es en plan de... Sí. ¿Vale? La siguiente hora y pico en las manos, con suerte, y eso sí quedan bien. Y sí te reconozco que esas cosas sí me frustran muchísimo, porque yo... ¡Qué pasada! Y claro, como aprendo sola, miro, uso mucho Pinterest para las referencias. Sí. Y también me tengo que volver loca buscando justo lo que quiero, porque uno parece que a veces no consigue decirle al ordenador exactamente lo que quiere. Y esto es como un reto, está el reto de encontrar la buena referencia y el reto de después de conseguir dibujarlo. Sí. Pero bueno, poquito a poco. Este mundo que a vivir con prisa, pero al final el arte y la práctica es... poco a poco es ensayo y error. Yo creo que al final es una disciplina que dices, no te requiere precisamente lo que has dicho, que no tengas prisa en aprender, ni porque aquí es todo rápido, pum, 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 tal, pero es que aquí es en plan de, vale, esto no lo he conseguido hacer ahora, o esta técnica que acabo de aprender no hay manera tal. Yo qué sé, ya para 2 días o tres que no lo consigues, ya te parece ya muchísimo, por ejemplo, de vale. Luego te hace ver otro camino de tal, o aprender a hacer otra cosa, que luego a lo mejor te deriva a lo que no te salía, te ayuda a, ¿sabes?, a hacer eso. Y es un poco, al final, dices, jolín, aprendes muchísimo también, en plan a valorar también esa, tanto esa técnica como el arte de dibujar. Bueno, tanto de dibujar como el que se dedica a esto, ¿sabes? Claro, es que estamos muy mal, ¿cómo se dice? Estamos muy mal acostumbrados. El mundo nos ha educado mal, o sea, nos educan sí. Cuanto más rápido saques algo, mejor. Y hay cosas, hay temas, hay experiencias que requieren mucho más tiempo del que estamos acostumbrados a tener. No estamos acostumbrados a fallar. Claro. Desde pequeños nos obligan, entre comillas, nos impulsan siempre a obtener el resultado bueno. Somos seres humanos que apenas saben lidiar con la frustración del fracaso. Y eso, claro, lo llevamos los adultos después. como buenamente puede. Sí, es verdad que eso que se aprende desde dentro. ¿Qué iba a decir? ¿Tienes algunas ilustraciones que nos puedas enseñar? Tenía a mano las libretas que ahora no sé dónde las metí. Tengo los libros de mitología aquí. Ah, pues enseñarlo. Ah, ya las encontré. Espera, te enseño los libros de mitología, porque me quedé rascada, digo, ¿dónde las metí? Si las tenía aquí a mano, mire. Tengo aquí los de mitología griega y mitología nórdica, sí. Mira, ¿este? Sí. Es una especie, bueno, es una guía, ¿vale? Es maravillosa, porque te pone los atributos... Los atributos principales, mira, hablando del rey de Roma, no sé si se ve, Heracles. Heracles, sí. Mira, te pone de dónde viene la genealogía, el nacimiento, la infancia y las primeras hazañas. Este sobre todo tiene como bastante información porque tiene también los 12 trabajos, pero esta guía es genial porque te pone la simbología, te habla de los mitos más importantes y ya está. Te pone una imagen representativa. Mira, por ejemplo, Heracles luchando con las Amazonas. Lo volví a poner, Heracles es el destino. Sí. Mira ahí. Yes. Chiquitito, monísimo. Si quieres algo más tocho. Esto. Oh, vale, my God, que son 1000 páginas. Aquí está todo. Sí, 1000 páginas, ¿no? Una pasada, ¿sabes? No sé cuánta. 800 y pico tiene. Oh, de la mitología nórdica. Nórdica, griega, perdón. Después de la nórdica, cogí este. Que es del que, uy, que se desenfoca, que es del que estoy cogiendo yo todas las cosas, porque, a ver, es como más o menos, tiene imágenes, ¿sabes? Sí. Que yo decía, vamos a ver estas imágenes de internet, ¿dónde están? Porque yo no las encuentro.
que no las encuentro, de verdad, es que cuesta una pasada. Entonces está súper bien, está todo subrayado, como podemos comprobar. Mi herramienta de trabajo que le vamos a hacer. Después están estos libros que se titulan, esto no estaba en mi libro de, este por ejemplo es de mitología griega, pero lo hay de más y están bastante bien, la verdad. Son Sí. finitos, tienen buena letra y hay un montón de cosas. Después, ¿qué más? ¿Sabes quién es? Bueno, tienes seguro. Pascu ¿Quién? y Rodri. Pascu y Rodri, ¿sabes quiénes son? Derribando la Pascu. historia. Hay una serie de Soy vídeos muy en YouTube. mala con los nombres. Hay una serie de vídeos Me tienes que en contar la YouTube historia. que se llaman Destripando la historia de Pascu y Rodri, que también es un medio audiovisual bueno para niños y o adolescentes y adultos también, pero bueno, para empezar a introducirlo, bueno, a niños depende, porque hay algunos que son un poquito más fuertes que otros, pero para los adolescentes e intentar llegarles la mitología está muy chula. Y ellos también sacaron libros. Por ejemplo, este es el de los dioses más locos, que tiene dioses de todas las culturas, bueno, de todas las culturas, de varias culturas. Tiene griega, pero también tiene egipcia, tiene un Wukong, en el que está inspirado el anime de Dragon Ball. Maravilloso. Tengo más, pero estos me parecieron así los más, como los más interesantes, los más dinámicos. Sí. Y después, ilustraciones, bueno, tengo. A ver, este lo terminé el otro día. Pero claro, es del que te mandé, es del que te mandé la foto. Sí, es Ay, muy bonito. el de los Sí, y el de ojos. la Se sirenita desenfoca. también. Se desenfoca, no sé por Pero qué. se ve, si lo queréis ver bien, pues os metéis en su perfil o lo veis en la Está. aplicación. Mira, este es de Hill House. La Ah, serie de mira. Hill House. Amo. Sí. Me encanta esa serie. Esta es un ejemplo de ir a un sitio, sacar una foto y después reproducirla en casa, que es la de la ovejita. Sí, sí te iba a decir. En tus redes sociales subes mucho cuando vas a un sitio y luego lo reproduces, sí, Sí, es está muy que me guay. gusta muchísimo, me hace sentir súper bien y es un ratito que pasas fijándote en todo y es como solo existe el cuaderno, un boceto normalmente rapidillo y ya está, no hay más, no hay más. Todo es como la mente se apaga un poco. Y te Sí. tienes que cent y te centras en eso. Eso es lo que creo que lo que significa para mí dibujar en cualquier cosa, ya sea acuarela, acrílico. Es como se apaga todo porque tengo que tener la concentración máxima en lo que voy a hacer. Ya saldrá mejor o peor, pero en ese momento estoy enfocada solo a eso y es como que todo se calla. Y te relaja. Sí, por lo general. Después se me rompe la punta de una de estas cosas que son súper frágiles y es como. Pero no, por lo general sí, relaja. Relaja. E incluso cuando puedo coger nervios o sentir frustración, está enfocada a eso, no a otra cosa, sino es todo. ¿Sabes? La misma concentración, el mismo tema. Este es uno de mis favoritos. El Sí, de está muy chulo. que me encantó. Y creo que este es el único abstracto que tengo, porque el arte abstracto y yo nos llevamos así a esa. Ah, mira, a ver, qué guay. Es como la intención era que fuera como el otoño por aquí y la primavera por acá. La que se fusiona. Sí. Porque hay partes del mundo en el que Sí, que se falta sí. tiempo para la primavera. Por ejemplo, en Chile empezó el otoño. Y tengo un amigo allá. Me gustó cómo me quedó. Pues tendrás que tener un montón de cuadernos, ¿no? Tengo, pero porque los que hacemos. Tenemos una obsesión con comprar cuadernos.
Ya, eso Porque suena también mucho. piensa, es que en algún momento se me va a acabar el que tengo y tendré que empezar otro. Entonces, cuadernos tengo, es decir, tengo estos dos acabados y uno es chiquitito, que ahora mismo la verdad es que no lo tengo a mano. Pero después tengo como uno, dos, tres empezados. Sí. Y el que me lleva a todos lados, que es el amarillo, que ese sí lo tengo aquí. A ver, espera que lo cojo. Sí. Este es el que me lleva a todos lados. Que es donde está. Los eróticos. Ah, claro. Bueno, era infantil. Pero sí, es aquí donde está. Y este Sí. es el que me llevo conmigo a todos lados ahora porque es chiquitito, es manejable. No, no, está muy bien. Fácil de. Ay, te iba a preguntar, bueno, sí que es verdad que hay cosas que has dicho que te inspira cuando, bueno, cuando sales y ves cosas, pero ¿qué artistas te influyen? Ay, mira. Hay una chica que se llama Laia López, no recuerdo más, es catalana. Su arte me enamora. O sea, cualquier cosa que haga esa chica, a mí mi cabeza dice, resueno muchísimo, pero muchísimo. En cuestión de ilustración, después. Va, es que esta no me la tenía preparada. Porque hay muchísimas artistas actuales que me encantaría mencionar, pero hay una chica de aquí, de las islas, que se llama Marta, bueno, probablemente se llama Marta, pero no me acuerdo el usuario, pero hace unas ilustraciones tipo, mira, mira, la tengo aquí, tipo así. Sí, hay que monada. Vale, no te lo vas a creer, pero me la suda. Vale, hace ilustraciones de este tipo. O sea, es una maravilla. Y son todas súper coloridas, súper happy, Sí. ¿sabes? Y me encanta. Y esas chicas de aquí. Después, en otras disciplinas, artesanas, también hay un montón. Hay dos chicas que son hermanas. Una es Nivaria Handmade y la otra es Nebula. Que ellas se dedican sobre todo a hacer joyas. Y también son unas chicas que cualquier cosa que hagan a mí me resuena, pero muchísimo. Es que, ¿qué capacidad tiene una persona, ¿vale? Para hacer. Nebula trabaja más bien con cristales y con cositas como no sé qué material exacto es, de plata y tal. Y Nivaria usa arcilla polimérica, creo que se llama, me parece. Y hace No sé. cantidades, unas combinaciones de colores que yo digo, más quisiera yo eso con la acuarela. Algún día, algún día. Pero, pues, y es que hay más, yo sé que hay más, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Y encima, claro, porque uno piensa, Sí, los conoces, los ves y es verdad claro. que los nombres, luego dices, ay, maldita sea, es Sí, muy y es que normal, encima, me pasa igual. normalmente te acostumbras a llamarlos o por los nombres de las empresas, como pasa, por Claro. ejemplo, con Ibar y con Nebula, y después el resto se me olvida, es como. Pero aquí en las islas hay mucho arte, ¿eh? Aquí en las islas es una pasada. Sí. Sí, de hecho tengo un calendario de, fíjate, es que se me ha olvidado el, ay, se me ha olvidado que lo cogió mi chico, este calendario, que es de, espera, qué mala soy con los nombres de verdad. No, es que a mí también me pasa, te digo. Jaime Checa, se llama Jaime Checa, que al parecer es conocido Vale. aquí. Yo lo conocí por Parece, eso, ay, qué por, bonito, parece acuarela, ¿no? y fíjate, se ilustra así la ciudad de Las Palmas. Sí. Está aquí las canteras, la Plaza de Santa Ana y demás. Y que lo vio en una de estas tiendas y Qué bonito. dijo, pues mira, lo voy a pillar. Y yo, pues ya está. Está muy bien. Pues sí, mi amor. Hay muchísimo, pero muchísimo arte. Ah, te preguntan aquí si has probado el arte digital. Ah, Rubén. Ese es el dueño del blog. Ah, hola. Ese es al que hay que decirle. Escribe más, que solo no puedo mantenerlo. No, no he probado el arte digital. No me he acercado a una tableta gráfica. Es decir, y me da pánico.
Me da, pero pánico, pánico. No sé, me causa mucho respeto. Estuve valorando hace un tiempo la opción de empezar en el arte digital porque hay un proyecto relacionado con las entradas del blog que quiero sacar para adelante y que me gustaría que tuviera pequeñas ilustraciones hechas por mí. Sí. Pero son caras. Es que son muy Son caras, es caras, las tabletas gráficas son una pasada. Y son, sí, ese ríe. Y son cosas que al final te detienen, ¿sabes? Te paran. Es como, bueno, que lo hago en tradicional y ya después lo escaneo, lo sí. limpio y ya así ya vemos cómo va entrando. Porque, Sí. ¿qué va? Algún día. No lo Sí. descarto del todo, pero por ahora, no. Y te has dicho, antes has mencionado a una ceramista, parece, y también estás ahí, en cerámica, y también estás en el bordado. ¿Y cómo es? O sea, ¿qué es exactamente? Porque claro, evidentemente dices, qué bonita la cerámica y tal, pero realmente yo creo que las personas en general desconocen lo que es la técnica, tanto de bordado como de cerámica. He hecho muy poquitas cosas en cerámico, ¿vale? Hay una chica, de hecho, ya había hecho cositas pequeñas, pero fui por primera vez a un taller con Sahun Ceramic, que también está aquí y también es maravillosa. Pero es ella realmente quien sabe. Yo lo que he hecho han sido cosas muy, muy pequeñitas con arcilla de secado al aire, que es sencilla de manejar y que yo recuerde. Importantes, cosas importantes, que la no tenga, ¿cómo se llama? Burbujas, que no tenga burbujas, es importante que no tenga burbujas, las rajitas, se trata con agua sobre todo, pero realmente no, lo mío con la cerámica son como pequeños pasitos, porque es lo que pasa siempre, hay un montón de disciplinas que te llaman la atención muchísimo, pero al final tienes que priorizar, ya sea por recursos, por tiempo o por ambas cosas. A mí me llama, diría que muchísimas cosas, la cerámica entre ellas, el tema del bordado. De hecho, cuando pensé, cuando me dijiste lo de a lo mejor tener algo de bordado, todo el bordado que he hecho ha sido para regalar. He hecho poquito bordado, tengo un montón de hilos aquí, pero le hice a mis dos mejores amigas, le hice bordados por los cumpleaños y ya está. Para mí no he bordado nada. Que yo recuerde, para mí no he bordado nada. Pero es guay. Bordar está muy guay porque es pintar con hilos. O sea, es una pasada. Es una pasada. Y, por ejemplo, a Elo le hice un bordado así chiquitito de un personaje que a ella le encanta de manga y anime. Y hay muy poco merchandising de ese manga y anime. Entonces pensé, bueno, pues para el cumple. Y después a Lau le hice una composición que tenía su piedrita, la piedrita que le corresponde por el horóscopo, tenía su constelación y alguna cosilla así y demás. Pero ahora que lo pienso, no me había dado cuenta de ello hasta que fui a buscar algo. No he bordado para mí, he bordado para regalar. Sí. El bordado es que es muy bonito, de verdad, es muy bonito porque, te digo, es como pintar con hilo. Es una pasada. Y después, y eso. Y cerámica son cositas muy pequeñas y muy puntuales que he hecho por el Sí. placer de experimentar. No, no sé, sí, eso está genial. Pone aquí, que enamorada de mi bordado, Es que que yo nada. exagelo. Exagelo. Sí. Que de hecho el bordado de ella lo tuve que repetir dos veces porque la primera vez no me gustó cómo salió. Y ya la segunda ya fue más de, vale, sí, ahora sí, ahora sí. El de ella fue el primero que hice. En serio, ya el de Laura ya me cogió con un poquito más de técnica. Pero ¿Y está. tienes curiosidad? ¿Puedo aprender más artes? Lo que pasa es que me falta tiempo, No, me sí, o sea, falta. sí, o sea, evidentemente el tema del tiempo siempre es una tal, pero si hay alguna que dices, ay, esta la tengo muchas ganas de hacer, que si pudiera y tal, me metería. Hombre, por ejemplo, me encantaría
trabajar, bueno, trabajar, aprender a hacer cosas con arcilla polimérica, porque es un material que da muchísimo de sí. Puedes hacer desde joyas, como hace Nivaria, pero también puedes hacer accesorios, puedes hacer pequeñas figuritas. He visto, la verdad es que la arcilla hace años que se puso de moda, como quien dice, y siempre me ha llamado la atención, pero ese sí es un paso que ya tú ves que no he dado, no sé si porque en su tiempo era un material caro, ya ahora no tengo ni idea, pero en su tiempo sí es verdad que era un material caro, que no me he querido meter con eso, la verdad. Gran pendiente también es el óleo, que ya se parece más al acrílico y a la acuarela, pero el óleo también me gustaría probarlo. Y así. El crochet, que es. Te puedes hacer tu propia ropa con el crochet. Sí, Aro al crochet, también de aquí, es una chica maravillosa que hace sí. cosas espectaculares y es verla y decir, joder, uy, jo. Jo. Me encanta el crochet también. Pero a cambio, algo de costura sí sé. Algo de costura sí sé. Pero bueno. Genial. Hay una cosa que quiero volver antes de la mitología que se me ha quedado, que es ¿cuánto crees que daño ha hecho el cine con respecto al vestuario? ¿Sabes? De lo, por sobre todo con la nórdica, que sé que nos han hecho creer, bueno, todo, bueno, sobre todo todo el tema de vestuario, de los cuernos y demás. Pero ¿crees que al quedarnos con esa imagen del cine, realmente a uno le quita las ganas por saber realmente cómo? No la vestime, ay, no sé cómo explicarme, te estoy explicando un poco mal. Pero sí en el sentido de se ha hecho mucho daño de cómo tenemos, La percepción que tenemos. de la perspectiva sí que tenemos con respecto a lo que es el mito en realidad. ¿A cómo sería? A ver, yo creo que esto es como todo, ¿no? Hay como dos grandes grupos. Está el grupo que se queda con lo que la industria te enseña y está el grupo que siente curiosidad y se interesa en investigar. Al final, realmente, yo con lo que me quedo, ya sea de producción de manga, anime, cómics, videojuegos o cine, es el hecho de implantar la curiosidad. Ya puede ser o no suficiente para que esa persona pues investigue por su cuenta. Pero la curiosidad o la semillita de que en la mente de la persona diga, mira, esto existe, ha existido, habían civilizaciones enteras cuya vida estaba cegada por unas creencias muy fuertes que a ti, a nosotros nos llevan como cuento, pero es que para ellos era su realidad. Entonces, si es verdad que podemos tener a lo mejor una percepción no muy cierta de cómo era en temas de vestuario, temas de protocolo y toda esta pesca. Pero al final creo que dado el mundo, el cómo está yendo el mundo, tenemos que quedarnos con lo bueno y es la curiosidad o los pequeños datos que puede llegar una persona a asimilar simplemente por ver una peli de Marvel, por ejemplo, una peli de Marvel. Thor y Loki. Es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. Odín, Thor, Loki. Ella, que creo que aparece en Thor Ragnarok y es como, bueno, es la hermana, no es la hija de Loki, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero sabes, son esas cosillas. Ya tú sabes que hay un personaje en la mitología nórdica que se llama Ella. No está bien relacionada en la película, pero Sí. hay un personaje que además es importante que se llama Ella. ¿Sabes? Esas Ah, vale, que no cosillas. cambien el nombre, sobre todo eso. ¿Eh? Que no, que sobre todo eso, que no cambien los nombres. Exactamente. Exactamente.
Aquí dicen, entonces a Poseidón no lo mató un calvo pálido no, contra no lo su... mató Kratos del God of War, no fue Gabriel, no fue. Creo que se refiere a Kratos, creo. Supongo. Jo, nos queda poco tiempo, se me ha pasado volando, la verdad. Pues la verdad. Yo creo que nunca había hablado tanto, tan seguido sobre... No. Sí, ¿qué nuevos proyectos tienes? ¡Ay, pues mira! Aquí A en ver. exclusiva. No sé si se va a ver porque, bueno, no sé. A ver, vi en TikTok, ¡uy!, a una chica que hacía esto, ¿vale? Pero con pintura amarilla. Yo lo que era con pintura amarilla y después simulando queso y después le dibujaba como ingredientes de Ah, sí, pintura, ¿vale? he visto, sí. Pues yo lo quise hacer. Era Ah. verde. Y lo que le quiero hacer son... Ah, lo sé. Sí, es lo que es, lo que has ido subiendo, ¿no? Hace poco. Entonces el Sí. Proyecto nuevo que tengo entre manos, porque se me metió en la cabeza y no hubo manera de sacarlo, es este. Que ya está bastante avanzado, la verdad. Sí, Ya sí. lo tengo todo boceteado, solo tengo que pasarlo con acrílico. Aquí. Oh, pero sí, ¿eh? Sí. Bueno. Pero dicen, hay una serie buena sobre mitología nórdica, Vikings, asesorada por Canal Historia. Por ejemplo, yo no la he visto. Yo no la, sinceramente no la he visto, así que ahí no, no puedo dar mi opinión. Ya. Pero dicen que es bastante bueno. Sí, Lo que ni pasa idea. Es que no sé cuánto de mitología nórdica hay en la serie. Sé que va sobre la cultura, eso sí, de eso sí estoy bastante segura, pero la verdad es que el tratamiento de mitología no tengo ni idea. Algún día cuando olvide lo larga que es, igual me la veo. Y bueno, ya sí, para terminar, bueno, ¿dónde te podemos, en qué redes sociales te podemos encontrar para seguir tus trabajos? Pues aquí y en TikTok, aunque básicamente el contenido es entre comillas similar, lo que pasa es que en TikTok subo más procesos, más de las ilustraciones. A Instagram subo más bien lo que son los resultados finales y a lo mejor algún vídeo como el de hoy haciendo las florecitas. Pero sí es verdad que en TikTok cuando tengo ganas de grabar es a donde más subo los procesos. Por ejemplo, está el proceso de este. Uy, tengo que moverlo para sacarlo. Perdón. El proceso, que no está. Pero que hay debate con vikingos aquí. Sí, Luego, es que... luego te digo. No, sí, lo vi. Vale. Pero, por ejemplo, el proceso de este está en TikTok. Sí. Ah, sí, la otra sirena. Ah, bueno, sí. A ver, es la de la peli. ¿Qué te lo dije? Estoy obsesionada sí. con algunas imágenes. Las tengo que pintar. Y la mañana es que de está ayer, dando mucho juego en su ayer pelo. La pasé haciendo medusa. Sí. Ah, sí, hijo, qué guay. Es que está dando también su pelo. Está dando mucho juego también. Estoy viendo muchísimas ilustraciones, ¿sabes? Que todo el mundo le encanta, sobre todo el pelo. Sí. ¿Pero qué es lo más que les ha costado hacer? El pelo. Pero es que luego he visto escenas del making of, no he visto la película, pero sí que han salido, porque en Twitter sale de todo al final, y salía escenas del making of que en realidad el pelo lo... Claro, ella estaba tapada. Bajo el agua se... Realmente, bajo, sí, bajo el se agua veía más cómo se movía, o sea, sí. Esa película... Lo hicieron digital, el pelo, es que Sí, yo es creo que alucinante. los que se encargan de los son ilustradores también al final, los que se encargan de ese tipo de efectos especiales, pesadillas tienen que tener con las rastas. Precioso, ya. A ver, precioso, súper contento. Muy bonito, la verdad es que sí. Es un trabajazo, pero tú lo miras y dices, madre. Una por una, sí. Madre mía, porque no es solo una masa de pelo, es eso, que es una por una. Una por una, sí. No, y además con el efecto ese sedoso ahí en el final, sí, eso tiene que ser. Es un trabajazo. O sea, yo vi la película y fue en plan de mis dieces, porque ya puedes estar a favor o en contra de tanto CGI, a favor o en contra de cómo hicieron los animales, da igual, pero el trabajo es una pasada. Es una sí. pasada, la verdad. No, lo tendré que ver. Ah, porque al final es una adaptación de otra adaptación de Disney, así que
Pueden hacer lo que quieran. Exactamente, Totalmente. justamente. Creo que son casi todas, pero bueno. Claro, así que. Y ya así como para terminar en plan, me iba a decir filosófico. Ya, ¿qué es el arte para ti? Hay, aunque suene típico, hay una frase de Van Gogh que desde que la leí la tengo, y de hecho es que has hecho la pregunta y me ha venido la frase a la cabeza. Dice, a ver, ¿cómo era? El arte es para los que están quebrantados por la vida. Eso es para mí el arte. O sea, cuando hay tanta destrucción, ya sea más bien metafórica a nuestro alrededor, cosas que salen mal continuamente, la capacidad de crear, es que no tiene ni que salir bien, es sencillamente la capacidad de crear a mí me sana. Y eso es el arte para mí. Oh, qué bonito. Es que es de todo, es una vía de expresión y sirve para muchas cosas. Si quieres denunciar algo, también representar Es que cualquier situación, nadie escapa. Sientes algo es una vía de expresión. muy feo que no quieres hablar de nadie con ello porque eres consciente de que es algo. Píntalo, dibújalo, haz una mancha negra, haz una mancha roja, lo que sea, pero lo sacas. Es también una vía también para controlar, por ejemplo, un enfado Sí. también. Y es una manera también ahí de, no de controlar, sino más bien de gestionar, sí, A mí eso. me sirve Sí, mucho genial. para gestionar las emociones negativas. Sí. Una vez que consigo salir del ciclo de estoy en una emoción negativa, vamos a hacer algo con esa emoción negativa, una vez que consigo entrar. Sí. Pero a mí me sirve mucho para eso. Sí, es una manera de soltarlo también. Sí. Está muy bien. Oh, qué bonito. Oh, pues muchas gracias, Yanira. Ha estado genial. Se me ha pasado volando. Sí, Se ha la verdad pasado es que súper rápido. O sea. La verdad es que sí, ha estado súper bien. Oh, me ha encantado conocer más de tu trabajo, porque siempre te veo en redes y más, pero sí también. Pero también me ha gustado que lo contaras. Gracias, y gracias sobre todo a ti por darme la oportunidad y por pensar en mí, que es que cuando me lo dijiste fue como, ¡wow! ¡Wow! Es No, literalmente la sí, te primera estimo vez, mucho. así que es como, Es súper que no, halagada que tú broma un misma me poco, ¿no? decidas. Cuando alguien se interesa, ¿no? Por lo que haces, pero sí, yo sí. Yo desde que, Súper eso, válido. desde que te descubrí de más, ¿sabes? Y yo sí, yo te sigo desde entonces. Ya sé. Es un poco también esto, la intención también de las entrevistas, conocer a las personas que sigues, que admiras, pero también un poco de, pues, también a los demás dar de conocer este tipo de trabajos, que solo lo ves en redes sociales, pero oye, que hay personas Sí, hay personitas y detrás. que hay un aprendizaje y hay un trabajo detrás. Así que hay que reconocer el tuyo. Gracias. Pues muchas gracias, Yanira, y A muchas ti, mi gracias a todos por amor. estar con mi preciosa entrevista. Gracias. Yo también, mamá. Tu mami, ay, gracias. Qué maja. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y nada, ya nos vemos en la próxima. Y muchas gracias. Te lo he dicho ya 400.000 veces, pero gracias de nuevo. Adiós. Ahora, ¿cómo? Para entrar. Ahora lo quito yo. Vale. Espera. Porque es que solo con el principio y eso Escúchame, nunca que voy yo también a estoy. imaginar. Yo estuve igual y se lo dije. En la primera entrevista me pasó y dije, ¿y ahora qué hago? Hay una X que yo le doy y ya está. Adiós.